Hola a todos, hoy voy a tejer este hermoso punto 8 calados, espero les guste, es un punto muy bonito. Este punto es múltiplo de 20 más 3 puntos de equilibrio, ya que solo se repite una vez. El motivo a lo alto se repite desde la hilera número 1 hasta la 12. Esto quiere decir que la hilera número 13 van a tejer como la hilera número 1. No es un punto reversible, comencemos. En esta ocasión vamos a usar agujas de 3.5, lana Silvia Chalaquita y un ganchito. Ya pueden usar la lana que ustedes mejor prefieran y las agujas también. Vamos a comenzar. Este punto, como es múltiplo de 20, para que entiendan mejor, voy a tejer dos motivos. Vamos a montar nuestros puntos. Los puntos también lo pueden montar como ustedes mejor prefieran. Yo les voy a enseñar una forma de montar. Hacen como una E, meten sus dos deditos y jalan la lana. Meten la agujita y jalan nada más. Esto a mí me gusta tejer con puntos de borde, así que esto va a ser como nuestro primer punto de borde. Comenzamos con el motivo montando 20 puntos. Uno. Mira, meten sus dos deditos por acá y estos dos lo agarran por abajo y pasan de acá a acá. Van dos puntos. Uno de borde y comienza el motivo 1 y 2. De nuevo. 3. Jalan. 4. De nuevo, ¿ve? Por acá jalan y jalan esta. 5. Ahora vamos a hacer más rápido. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Para un motivo es 20, dos motivos 40 puntos. ¿Ya? Más 3 puntos de equilibrio al final. 1, 2 y 3. Los puntos de equilibrio solo se repiten una vez. No importa cuántas veces como les digo, si son 3 motivos, igual. 3 puntos de equilibrio al final. Si son 4 motivos, 5 o 6, no importa. Solo se repite una vez los puntos de equilibrio. No lo vayan a hacer al final de cada motivo. ¿Ya, chicas y chicos? Amarran su labor y comencemos. Ay, disculpen. Los 3 puntos de equilibrio y el punto de borde al final. Ya, ahora sí amarran su motivo. Hilera número 1. Pasamos un punto de borde que son opcionales. Sin tejer, comenzamos el motivo con 3 puntos al revés. 3. 1, 2 y 3 puntos. Aquí, un punto al derecho. Hacemos una lazada, vamos a pasar un punto sin tejer a la aguja derecha, volteamos el siguiente punto, volteamos y devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda. Ya los tomamos por delante con mucho cuidado, así, y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés. Dos puntos tomamos por detrás, así, y tejemos juntos al derecho. De esta forma. Una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés. Uno, dos y tres. Un punto al derecho, una lazada. Pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, volteamos el siguiente punto con mucho cuidado y devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda. ¿Ya? Los tomamos por delante, los dos puntitos, y los tejemos juntos al derecho. De esta forma. Un punto al revés. Tomamos dos puntos por detrás.
dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Así, una lazada, un punto al derecho y aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Tres puntos al revés, uno, dos y tres. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, estos dos puntos los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos dos puntos, uno y dos por detrás y los tejemos juntos al derecho. ¿Ya? Una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, uno, dos y tres. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, así, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante estos dos puntitos de esta forma y los tejemos juntos al derecho. Hacemos, disculpen, un punto al revés, tomamos por detrás dos puntitos con mucho cuidado y los tejemos juntos al derecho, dos puntitos juntos, ¿ya? Una lazada, un punto al derecho, aquí termina el motivo. Puntos de equilibrio, lo tejemos tres puntos al revés. Uno, dos y tres. Punto de borde al revés. Hilera número 2. La hilera número 2, van a tejer los puntos como se presentan. Pero lo voy a hacer contando, ¿vale? Pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo, diré los puntos de equilibrio, 3 al derecho, 1, 2 y 3. Aquí recién comienza el motivo, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 1 punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo, último punto de borde al revés. Hilera número 3, tejemos de la siguiente forma, disculpen. Pasan un punto de borde sin tejer, comienzan el motivo con 3 puntos al revés. Hilera 3, 1, 2 y 3. Aquí van a agarrar el ganchito, tomamos 1, 2 y 3 puntitos, 4 puntos son, ya, disculpen, son 4 puntos que lo vamos a colocar hacia atrás, de esta forma. Luego tejemos un punto
al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos y los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Ya acá montan sus cuatro puntos, uno a la aguja izquierda, 2, 3 y 4 puntitos, lo cual nos toca tejer un punto al revés, así. Tomamos dos puntos por detrás con mucho cuidado y los tejemos juntos al derecho, dos puntos juntos al derecho, ya, una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3, un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntitos a la aguja izquierda, tomamos los puntos, dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho, un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, por detrás, ya, una lazada, un punto al derecho y aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Acá agarramos el ganchito, colocamos cuatro puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos, lo ponemos hacia atrás, de esta forma tejemos un punto al derecho, así, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda por delante, los tomamos juntos y tejemos los dos juntos al derecho, ya, aquí van a montar sus cuatro puntos del ganchito a la aguja izquierda, 1, 2, 3 y 4 puntos. Acá nos toca tejer un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás, por detrás 1 y 2 puntos y los tejemos juntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3, un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntitos a la aguja izquierda, los tomamos por delante juntos y los tejemos juntos al derecho, un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás, así, 1 y 2, y los tejemos juntos al derecho, una lazada, un punto al derecho y termina el motivo. Puntos de equilibrio, tejemos tres puntos al revés, que son puntos de equilibrio. Van 2, van 3. Termina acá el último punto de borde al revés. Hilera número 4, los puntos como se presentan. Ya, derechos al derecho, revés al revés. Pero yo lo voy a hacer contando. Hilera 4, pasamos un punto de borde sin tejer, tres puntos de equilibrio al derecho, 1, 2 y 3. Comenzamos el motivo con tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Disculpe. Tres puntos al derecho, 1, 2 y 3. Tres puntos al revés, 1, 2 y 3, un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3, tres puntos al derecho, 1, 2
y 3. Aquí termina el motivo, segundo motivo, repetimos. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2, 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo, último punto de borde al revés. Hilera número 5. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 3 puntos al revés. 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos el siguiente punto. Devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda. Por delante los tomamos juntos y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés. Tomamos dos puntos por detrás, así, y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. ¿Ya? Una lazada. No, disculpen. De los tres puntos al revés nos toca un punto al derecho. Una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, por delante los tomamos los dos puntos y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho y termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada. Pasamos un punto, espérense, un punto sin tejer. Volteamos el siguiente punto, devolvemos 1 y 2 puntos a la aguja izquierda. Los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés. Tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. ¿Ya? Una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda. Los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés. Tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho. Aquí termina el motivo. Tres puntos de equilibrio al revés. 1, 2 y 3. Último punto de borde al revés. Ahorita tejimos hilera 5, ¿no? Hilera número 6. Hilera 6, los puntos como se presentan. Pero yo lo hago contando. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 3 puntos de equilibrio al derecho. 1, 2 y 3. Comenzamos el motivo. 3 puntos al revés. 1, 2, 3. Un punto al derecho. 3 puntos al revés. 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 1 punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo, segundo motivo, repetimos. 3 puntos al revés, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho,
tres puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo, último punto de borde al revés. ¿Ya? Hilera número 7, ¿no? 3, 5, 7. Disculpa, es que se confunde uno tejiendo tantas hileras. Ya, hilera número 7. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntitos a la aguja izquierda, tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás, así, y los tejemos juntos al derecho, dos puntos juntos. Una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás, así por detrás, y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, tres puntos, no, disculpen, acá ya termina el motivo. Segundo motivo, repetimos, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos 1 y 2 a la aguja izquierda. Por aquí, por delante, los tomamos juntos y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás, así por detrás, y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, 2 y 3. Ya, un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho y aquí termina el motivo. Puntos de equilibrio son 3, lo tejemos al revés. 1, 2 y 3. Punto de borde al revés. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y lo estaré respondiendo lo más breve posible, ¿ya, chicas? Y si les gusta el video, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis próximos videos. Ya, seguimos. Hilera número 8. Van a tejer los puntos como se presenta, pero yo lo voy a hacer contando. Pasamos un punto de borde sin tejer, tres puntos de equilibrio al derecho, 1, 2 y 3. Comenzamos el motivo con 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. ¿No? Sí. 1, 2 y 3 puntos al revés. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3.
tres puntos al derecho, van dos y van tres. Tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Tres puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo, último punto de borde al revés. Hilera número 9. Comenzamos el motivo pasando un punto de borde sin tejer. Comenzamos con tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás de esta forma y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Aquí agarramos el ganchito, pasamos 1, 2, 3 y 4 puntos hacia atrás. ¿Ya? Hacia atrás. Tejemos un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto de borde sin un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Es muy necesario que hagan esto, que volteen los puntitos y los dejan así. Si no, va a salir unas cadenitas medio chuecas y no queremos que eso suceda. ¿Ya? Montamos los cuatro puntos así a la aguja izquierda, van 2, 3 y 4. Tejemos un punto al revés, tomamos dos puntos por detrás, 1 y 2, y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho. Y aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Al revés, vamos a agarrar de nuevo el ganchito. A ver, chicas y chicos, déjenme en los comentarios si les parece un punto fácil o un poco complicado. No para todos, es lo mismo. Ya, pasamos 1, 2, 3 y 4 puntos. Ponemos hacia atrás, tejemos un punto al derecho, así, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Acá montamos los cuatro puntos del ganchito a la aguja izquierda, con mucho cuidado, ¿ya? Ya, 1, 2, 3 y 4 puntos. Tejemos un punto al revés. Tomamos dos puntos por detrás, 1 y 2, y los tejemos juntos al derecho. Así, una lazada, un punto al derecho y aquí termina el motivo. Puntos de equilibrio lo tejemos al revés, 1, 2 y 3 que son de equilibrio, más un punto de borde al final. Nos encontramos en hilera número 9. Ahora nos toca tejer la hilera número 10. Hilera 10, los puntos como se presentan, pero lo hago contando. Pasamos un punto de borde sin tejer, tres puntos al derecho, 1, 2 y 3. Tres puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, tres puntos al revés, 1, 2 y 3 puntos. Tres puntos al derecho, 1, 2
y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 3 puntos al revés, van 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo y el último punto de borde al revés. Hilera número 11. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 3 puntos al revés. 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos el siguiente punto. Devolvemos 1 y 2 puntos a la aguja izquierda. Los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés. Tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Este era 11, ¿no? Ya. Seguimos, un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda. Los tomamos por delante, 1 y 2, y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, 2 puntos tomamos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho y termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda, los tomamos por delante y los tejemos juntos. Sí, un punto al revés, acá, del punto al revés, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda y los tejemos juntos al derecho. Un punto al revés, tomamos 2 puntos por detrás, los tejemos juntos, una lazada, un punto al derecho y termina el motivo. Aquí 3 puntos al revés que son de equilibrio, 1, 2 y 3. Último punto de borde al revés. Hilera número 12. Los puntos como se presentan, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer contando. Hilera 12. Pasan un punto de borde sin tejer, comienzan con 3 puntos de equilibrio, 1, 2 y 3 al derecho. Aquí recién empieza el motivo, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1,
2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 1 punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Aquí termina el motivo, el último punto de borde al revés. Aquí nos toca tejer la hilera número 13. Van a tejer como la hilera número 1, hilera 13 como la 1. Y así repiten el motivo tantas veces quieran. ¿Ya? Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.